vamos a meternos a hablar de fútbol macho, Copa Perú. Así es, nos vamos a la ciudad de Tacna, donde la Universidad Privada de Tacna derrotó contundentemente al Defensor Soraya. Por 5-1, venció Universidad Privada de Tacna a Defensor Soraya. 2 goles fueron convertidos por José Luis Ortiz. En los siguientes minutos, Claudio Prado convirtió el tercer tanto. La goleada llegó gracias a Alvin Ríos y Josep Guaco, quienes anotaron 1 gol cada uno. Creo que la primera fecha, recién nos habíamos juntado una semana, y yo creo que en esa semana no pudimos, ¿no? Mejorar el equipo. Y ahora que vamos trabajando 2 semanas, ya estábamos mejor, estábamos más unidos. El descuento para el Soraya llegó gracias a Luis Alberto Chávez. Defensor Soraya fue goleado al parecer por falta de entrenamiento, pero sus jugadores no pierden la esperanza. Confiamos y no metieron los goles, se puede hacer, que sigue entrenando nomás. ¿El físico es lo que creo hoy, crees? Un poco, como todos trabajan no podemos entrenar. Pero.